del presidente de la República del Paraguay, hermano Santiago Peña Palacios. A continuación, escucharemos al hermano presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña Palacios. Muy buenas tardes. Muchas gracias a los representantes de la prensa, a los medios de comunicación. Quiero transmitir en nombre de todo el pueblo paraguayo nuestro saludo más fraterno a la hermana nación de la República Plurinacional de Bolivia y decirles que hoy más que nunca venimos a reafirmar nuestros lazos de hermandad entre nuestras naciones. Querido presidente, hermano, compañero Luis Arce, con quien compartimos una relación desde hace ya varios años, te agradezco que nos hayan dado este caluroso y afectuoso recibimiento a toda la delegación de Paraguay, de ministros. Hemos tenido una reunión muy importante donde hemos revisado nuestra agenda bilateral, pero también hemos hablado de nuestros grandes desafíos que tenemos como nación en nuestra región sudamericana, América Latina, y el compromiso de trabajar juntos. Nos une una historia que está llena de logros, de éxitos, una historia que encuentra en nuestros pueblos originarios, en nuestros ancestros, muchas veces la sabiduría, las enseñanzas, para poder enfrentar los grandes desafíos de nuestros tiempos. Y estoy convencido de que trabajando juntos nuestras naciones podemos hacernos más fuertes en los diferentes desafíos que tenemos, como por ejemplo la lucha en contra del crimen organizado, el narcotráfico y fortalecer nuestros organismos de seguridad. Estamos convencidos de que podemos profundizar todavía muchísimo más en el ámbito económico y comercial. Nuestras naciones han crecido a lo largo de los últimos años y han desarrollado un músculo productivo muy importante, y hoy es el momento que ese músculo productivo económico sea en favor de nuestros pueblos, de nuestra gente, y en ese sentido estamos convencidos que trabajando juntos podemos conseguir grandes resultados. Los desafíos que tiene la hermana nación de Bolivia son muy similares a los desafíos que tenemos nosotros en el Paraguay. Sobrepasar la mediterraneidad, integrarnos a los mercados, ser reconocido en el concierto de las naciones como una nación próspera, independiente, pujante, con un pueblo que tiene grandes sueños de progreso. Así que hoy vengo a reafirmar los lazos de hermandad, hoy vengo a reafirmar un sentido de gratitud con el hermano compañero Luis Arce y decirle que en Paraguay tiene un compañero, tiene un hermano con quien contar para que podamos trabajar en todos los ámbitos, en la agenda bilateral, en la agenda regional, donde la incorporación de Bolivia dentro del mercado común del sur nosotros hemos apoyado decididamente y queremos que avance lo más rápido posible en ese proceso de integración, y también apoyar a nuestras naciones en los esfuerzos de foros más amplios como son la Organización de Estados Americanos, la Secretaría de Estados Iberoamericanos y por supuesto la Banca Multilateral de Crédito, que todavía tiene una enorme deuda con nuestros países para seguir y apoyar el desarrollo de nuestros pueblos y las naciones. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias al pueblo de Bolivia. Seguidamente escucharemos las palabras de nuestro hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a los amigos de la prensa, a nuestras organizaciones sociales que nos acompañan, a la delegación de la Hermana República del Paraguay, a nuestros ministros, viceministros que están acompañándonos. Agradecer infinitamente la visita placentera que hemos recibido de nuestro hermano presidente Santiago Peña, de la Hermana República del Paraguay aquí en nuestro país. Es un encuentro entre las dos economías que más crecen. Somos las economías más dinámicas de la región y tenemos, por lo tanto, mucho de qué conversar, mucho de qué enriquecernos unos de los otros.
El crecimiento económico que tiene el Paraguay, que lo admiramos y nos congratulamos de que esto sea así, solo se compara con el crecimiento que tenemos en nuestra economía nacional. Ese crecimiento que genera una mayor riqueza en cada uno de nuestros países y que esa mayor riqueza demanda una mayor articulación entre los países hermanos para crecer aún más. Esa dinámica de nuestras economías tiene que traducirse en una mayor complementariedad de nuestras economías para seguir creciendo, para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros habitantes de ambos países. Por eso es que este encuentro cobra una mayor significación. Hemos hablado de la seguridad, pero también hemos hablado de proyectos económicos que tenemos en agenda con la hermana República del Paraguay, negocios que podemos hacer, inversiones que podemos tener, pero también es importante el intercambio que tenemos de ciertos criterios de afines allá en los organismos internacionales que nos va a tocar estar juntos. Tenemos el Mercosur, que Bolivia está ingresando ya decididamente en este proceso. También tenemos las reuniones de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, como lo mencionaba el presidente paraguayo, y otro tipo de actividades internacionales que, por supuesto, requieren y demandan para mejorar la calidad de nuestros pueblos, un diálogo sincero, abierto, como lo hemos encontrado con el presidente Santiago Peña. Bolivia, muy contenta, muy feliz, a través de mi persona, hermano presidente Santiago Peña, este es nuestro país, que lo quiere, que lo va a recibir siempre con las manos abiertas, porque un hermano, un latinoamericano que piensa en su desarrollo de su país, de su pueblo, coincide con los planteamientos que nosotros tenemos para nuestro país. Queremos lo mejor y para eso estamos absolutamente claros que tenemos que seguir trabajando. ¿Y qué mejor? Trabajar juntos para poder mejorar ambos países y ambas poblaciones que están ávidas y necesitadas de mayor y mejores días y la calidad y mejorar la calidad de vida en cada uno de nosotros. Siéntase, por lo tanto, siempre bienvenido, hermano Santiago, conjuntamente toda su delegación y todo el pueblo paraguayo. Estaremos siempre pendientes de poder realizar cualquier tipo de reunión para seguir coordinando, para seguir avanzando en lo que el pueblo nos necesita. Somos gobiernos que responden al pueblo y, por lo tanto, nosotros, más que nadie, entendemos perfectamente que tenemos que seguir trabajando. Lo hemos entendido desde que éramos ministros del área correspondiente y ahora que nos toca una labor mucho más exigente todavía, estamos más convencidos de que esta unión entre los países hermanos facilita el trabajo y facilita y allana el camino para mejorar nuestros días. Muchísimas gracias. Que tenga usted un viaje de retorno muy agradable con toda su comitiva. Disfrute de su tiempo que va a estar en Bolivia, hermano presidente. Muchas gracias. Agradecemos las declaraciones de nuestro hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora, y de la misma manera a nuestro hermano Santiago Peña Palacios, presidente de la República del Paraguay. Los esperamos en los actos del Bicentenario aquí en nuestra amada patria Bolivia. Agradecemos a nuestros presidentes y de esta manera culminamos la presente conferencia de prensa. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva el Paraguay! ¡Que vivan nuestros pueblos! Muchísimas gracias. Muchas gracias.